Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a otra emisión de Tengo un Plan Live, donde semana a semana hablamos de dietas, estilo de vida y nutrición. Hoy te voy a contar cómo bajar de peso con el método psicoemocional de Tengo un Plan. Un sistema completamente revolucionario, algo que no viste antes porque ataca la pérdida de peso desde un ángulo completamente diferente. Pero antes, vamos a ver lo que opina la gente, los integrantes del grupo de éxito del método psicoemocional de Tengo un Plan. Ahí va. Estas son solo algunas de las historias de éxito de miles y miles de personas que día a día deciden abrazar a Tengo un Plan y al método psicoemocional como su sistema, no solo para perder peso, sino además para lograr todos los objetivos que tienen en la vida. Pero vamos a comenzar con la base, con la estructura. Porque todas las dietas, todos los planes para adelgazar, comparten dos piernas básicas, dos patas básicas. Una es la alimentación, la otra es el ejercicio físico. Y es una estrategia perfecta. Si uno quiere perder peso físico, debe atacar las causas físicas de la obesidad o del aumento de peso. Cuando uno decide perder peso o anotarse en una dieta, lo primero que hace es crear un déficit calórico, consumir o crear restricción en lo que comemos para empezar a consumir reservas corporales. Eso es la única técnica efectiva y comprobada para perder peso y que todas las dietas ponen en funcionamiento. En términos de ejercicio, lo que hacemos es aumentar la actividad física para aumentar la quema de calorías y obviamente así recurrir a reservas. Cada vez que uno crea o aumenta el déficit calórico, baja de peso. Ese es un secreto súper simple. No importa la dieta que sigas, no importa lo que pongas en funcionamiento, si hay déficit calórico y encima aumentas el déficit con ejercicio, con más quema de calorías, vas a adelgazar más rápido. Hasta ahí estamos clarísimos. Eso es muy simple y todas las dietas funcionan de la misma manera. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué te digo que el método psicoemocional de Tengo un Plan es completamente diferente a todo lo que viste antes? Porque nosotros creamos un sistema en el cual no solo atacamos las dos aristas del aumento de peso, sino que incorporamos la tercera y creamos una base sólida donde se apoyan los cimientos, ahora sí firmes, del cambio de tu estilo de vida. Pero además de un cambio acá, un cambio de conciencia, un cambio de mente, un cambio de idea, un cambio que va a hacer que automáticamente tu respuesta sea una respuesta saludable. Yo no sé si vos viste, pero normalmente las personas saludables tienen hábitos saludables. Salen a caminar, a correr, hacen ejercicio, aprovechan tiempo al aire libre. Tienen un montón de hábitos que son recomendables para las personas que quieren tener un estilo de vida saludable. Pero eso no se consigue de la noche a la mañana. Para conseguir eso, primero tenés que vencer una batalla que tenés vos con vos misma dentro. Esas ganas de querer comer algo dulce, esas ganas de no tener ganas de hacer dieta, esas ganas de decir, ah, no tengo ganas de salir a caminar, ni correr, ni hacer ejercicio, quiero quedarme sentada mirando televisión. Entonces, cuando uno no tiene hábitos saludables, cuando uno no crea hábitos saludables y cuando uno no entra en su subconsciente para cambiar el chip, va a hacer la dieta, va a adelgazar porque la comida está cambiando en su plato y va a adelgazar porque es un factor físico, crea déficit calórico, pero en tu cabeza no cambias. Y entonces, apenas tenés la chance, salís de la dieta. Apenas te descuidas, apenas la guardia consciente baja, fracasás. Te encontrás comiendo cosas que no debías y ahí obviamente entras en un círculo otra vez negativo. Quebré la dieta, no la estoy haciendo bien, otra vez arruiné todo, fracasé. Y el fracaso se convierte en una rutina. Empezás una nueva dieta, bajas de peso, pero otra vez un fracaso y vas siguiendo y avanzando sin poder resolver el problema de raíz. Por eso te digo que el método psicoemocional es la solución realmente efectiva. Te lo mostré al principio, miles y miles de personas lo comentan día a día. Pero ¿en qué radica el éxito del método psicoemocional? Justamente en las técnicas. Porque detrás de cualquier pared que no se puede vencer, detrás de cualquier objetivo que no se puede lograr, hay una barrera mental, hay un problema emocional que te impide seguir para adelante, que no te deja alcanzar tu objetivo. Y es ahí que entra en juego el método psicoemocional. Lo que no pudiste hacer vos sola, juntos lo logramos. Eso te lo garantizo, hay miles y miles de personas que día a día lo comprueban. Vamos a meternos en la base esencial del método psicoemocional y que vos tenés que ahora, si no lo conocés, toma apuntes, anotá rapidito y empezá a poner esto en práctica con la alimentación que te voy a recomendar al final del video y vas a ver cómo empezás a bajar de peso, pero además empezás a cambiar acá, empezás a cambiar tu mente y vas a ver cómo de repente
repente vas a tener respuestas automáticas positivas. Automáticamente vas a elegir alimentos saludables. En vez de pensar en un helado, vas a pensar en una fruta. En vez de pensar en una papa frita, vas a pensar en una ensalada. Vas a darte cuenta que tu cuerpo te pide alimentos saludables y que tu mente además te pide y te agradece lo que estás haciendo. Son todos objetivos que solo se pueden alcanzar a base de técnica, ejercicio y dedicación. Lo primero que quiero que sepas es dónde se van a asentar tus bases para empezar a hacer ese cambio acá arriba. Y son los 5 pilares del éxito. Muchos de ustedes que me siguen en el broadcast de WhatsApp, si aún no lo haces, te recomiendo que lo hagas. Es completamente gratis y te deja saber mucho más de cómo empezar a cambiar la forma de pensar para cambiar tu estilo de vida y para lograr cambiar, hacer ese cambio en tu cuerpo que tanto deseas. Acordate de lo que te dije al principio. Para cambiar tu cuerpo, primero tenés que cambiar tu mente. Y para cambiar tu mente, primero tenés que cambiar tu conversación interna. Por lo tanto, yo te recomiendo que pongas en práctica los 5 pilares que te voy a enseñar ahora. Palabra número 1, importante, escúchala. Planificación. Si estás buscando cambiar de vida, de estilo de vida, si estás buscando perder peso, planificar. No planificar de acá a 4 meses, a 10 meses, a 5 meses. Planificar de acá a mañana. ¿Qué es lo que vas a comer mañana? ¿Qué es lo que tenés que hacer mañana? ¿Cuál es el pequeño paso que vas a dar mañana para estar un poquito más cerca de tu objetivo? Eso es planificación inteligente, planificación que podés cumplir, objetivos cerca, tangibles, cosas que podés hacer y sentir la recompensa de haber cumplido con el objetivo puesto. Planificación, la primera palabra, el primer pilar. Segundo pilar, perseverancia. La perseverancia es súper necesaria para cualquier plan que estés incorporando. No importa si no estás en parte, que no seas parte del plan alimenticio de Tengo un Plan, pero la perseverancia es la llave y es la línea que divide a los exitosos de los que fracasan. Cuando vos fracasás es cuando desistís. Cuando vos te equivocás es la oportunidad de poner en práctica la perseverancia y decir, me equivoqué, pero voy a seguir. Voy a seguir porque tengo claro lo que quiero. Y mañana, que es mi próximo objetivo, voy a cumplir. Hoy me fue mal, mañana me va mejor. Y eso indefectiblemente te lleva al tercer pilar. Asumir y aceptar. Asumir que cometiste errores. Cometí un error, hice esto mal, comí de más, no hice lo que tenía que hacer para seguir o para alcanzar o para estar un pasito más cerca de mi objetivo. Eso es asumir, asumir el error. Pero también aceptar la virtud. Cuando te equivocas no hiciste todo mal. No es que no servís para nada. Los mensajes catastróficos no son parte de una evaluación sincera. Entonces tenés que aceptar lo que hiciste bien. Si hiciste 4 días de dieta perfecta y comiste un día lo que no debías, no hiciste todo mal. Hiciste 4 días bien de dieta, cometiste un error, tenés la oportunidad de perseverar, tenés la oportunidad de asumir tu error, aceptar tu virtud, planificar de nuevo y seguir adelante. Y ahí es cuando crece en tu interior el cuarto pilar, pagar el precio. Cuando aprendés que hay que pagar el precio por las cosas que deseas, no te quejas más de tus circunstancias. Entendés que tenés que mejorar, que tenés que esforzarte, que tenés que perseverar, que tenés que planificar, que tenés que asumir y aceptar, porque eso es pagar el precio. Y cuando vos aprendés a pagar el precio, lo que vos ganás te lo mereces y te sentís orgulloso. Y ahí es cuando aprendés a amar la quinta pata del éxito, que es el proceso. Cuando vos amás el proceso, cuando vos amás el cambio que estás haciendo, aún sin haber llegado a tu objetivo, es cuando aprendés que el cambio es posible. Es cuando empezás a crear esa llamita interna, que es la automotivación. Es eso que yo te digo, cuando no pudiste sola, vení que juntos lo hacemos. Porque esa llamita se enciende, esa llamita crece. Y después vas a poder contagiar esa motivación para otros. Después vas a contagiar a tu familia, a tus amigos. Pero primero vas a hacer que nazca esa llama, esa automotivación. 5 pilares para el éxito. La planificación, la perseverancia, asumir y aceptar, pagar el precio y el proceso. Aprende a querer el proceso. No busques simplemente un número en la báscula. Ay, quiero llegar a tal peso para poder estar feliz. Aprende a amar el proceso del cambio. Esa es la esencia de Tengo un Plan. Y los ejercicios básicos, los ejercicios técnicos, los ejercicios que te ayudan día a día a estar motivada, son los ejercicios que el método psicoemocional plantea. Pero antes vamos a hablar un poco de alimentación. Porque si querés perder peso físico, también tenés que ocuparte de la comida que le das a tu cuerpo, del ejercicio y la quema de energía que tiene tu cuerpo. Alimentación. ¿Cuál es la alimentación que recomendamos en Tengo un Plan? Alimentación natural,
alimentos de un ingrediente. ¿Cuáles son los alimentos de un ingrediente? Lechuga, ingrediente, lechuga. Naranja, naranja. Cuando viene en un paquete y ya tiene ingredientes adicionados, esos ingredientes son los que están causando muchísimos de los problemas que se viven hoy en la sociedad moderna. Obesidad, problemas con el peso, diabetes, colesterol, triglicéridos, todos los problemas de salud que vos ves entran por la boca, porque por la boca es que nosotros ingerimos nutrientes o ingerimos veneno, y la alimentación actual nos hace ingerir veneno. Por eso es que estamos en el problema en que estamos. Por eso es importante cuidar mucho tu alimentación. Tu alimentación te permite que el cambio que plantea Tengo un Plan de Vida con su método psicoemocional sea realmente efectivo, porque para que tu mente esté fuerte, para que tu motivación sea realmente fuerte, para que tu cabeza esté clara en el momento de duda, hay que mantener al cuerpo bien alimentado. Hay que darle al cuerpo todo lo que necesita. Por eso es importante que cambies la nutrición que estás siguiendo. Por eso es importante que tomes en cuenta que el cuerpo tiene que comer al menos 80% de alimentación de un ingrediente. Frutas, verduras, hortalizas, carnes. Preferentemente, cuanto más fresco mejor, cuanto menos cocido mejor. Y si tenés que cocinar, siempre elegí las opciones saludables. Si vas a cocinar vegetales, hacelos hervidos, al vapor, al horno. Si vas a cocinar carne, hacela al grill, hacela al horno. No frías los alimentos. Es muy importante que tengas esto en cuenta. Si querés aún bajar más de peso, reducí la cantidad de carbohidratos que estás comiendo. Si estás comiendo harinas, no son alimentos de un ingrediente. Si estás comiendo pasta, pan, no son alimentos de un ingrediente. Reducilos al 20% de tu dieta y vas a ver que vas a tener cambios. Cambios físicos, vas a crear déficit calórico. El ejercicio para perder peso no es esencial. Tan solo el 15% de la pérdida de peso representa el ejercicio. Pero el ejercicio sirve para encontrar el cuerpo que estás buscando, para moldear el cuerpo que estás buscando. Aquellas personas que quieren adelgazar simplemente comiendo pocas calorías llegan a un peso, o llegan al peso que tienen en la cabeza, 48 kilos, 45, lo que vos quieras, y cuando llegan ahí no se ven bien y piensan que tienen que adelgazar 5 más, y ahí después engordan 6 más porque dicen, ay, antes me veía mejor. ¿Por qué pasa eso? Porque dejaron de lado una parte esencial de la transformación física, que es el ejercicio para moldear tu cuerpo. No el ejercicio caminar, no el ejercicio correr, no el ejercicio aeróbico. El ejercicio de peso que le da volumen a tus músculos. Músculos más grandes consumen más energía. Si tu cuerpo consume más energía, consume grasa más rápido. Si consume grasa más rápido, bajas de peso más rápido. Entonces es importante que hagas ejercicios de fuerza, que además moldeen tu cuerpo y ocupen el lugar que antes estaba ocupado por grasa con un músculo con más volumen, y que tu piel no pierda o que tu piel no quede flácida. La piel tiene flacidez cuando debajo hay músculos que están flácidos. Si los músculos están bien formados, la piel no pierde flacidez en la mayoría de los casos, por supuesto. Y ahora, para terminar, una vez que ya te expliqué la alimentación, que ya te hablé del método psicoemocional, te voy a dar una de las técnicas, una técnica que enseño muchísimo, que es muy importante que la tengas en cuenta y que la tomes en consideración. Los hábitos que tenés hoy en día, aquellos hábitos buenos y aquellos hábitos malos, aquellas cosas que vos decís, ay, hago esto porque siempre lo hice, y que aún sabiendo que te hacen mal, lo seguís haciendo, son hábitos que construiste. Y hay una forma de eliminar esos hábitos, esos malos hábitos que tenés, que no te gustan, que no querés. Hay una forma de eliminarlos de tu vida, pero no podés eliminarlos simplemente, porque el cerebro tiene pequeños trucos, pequeños vericuetos, que si no los tenés en cuenta, nunca vas a poder lograr lo que querés. Por eso, si querés eliminar un hábito de tu vida, cual sea que tengas, un mal hábito, si querés eliminar un mal hábito de tu vida, el que sea, fumar, comer de más, ansiedad, lo que vos quieras, lo que tenés que crear es un nuevo hábito en sustitución. Cada vez que tengas ganas de ese hábito que vos sabés que te hace mal, tenés que crear una actividad que te haga bien y que la pongas en práctica cada vez que tenés esas ganas. Si vos le demostrás con acción cuál es la respuesta a esta llamada, tengo ganas de fumar o tengo ansiedad, tengo ganas de comer, salgo a caminar 10 minutos. Si vos respondés de esa manera por 21 días seguidos, tu cerebro simplemente sustituye el viejo hábito por el nuevo. Y cada vez que tenga ese clic, ese gatillo, va a surgir el nuevo hábito automáticamente. Eso es un truco que vos podés ponerlo en práctica hoy en día. Acordate, cada vez que quieras deshacerte de un hábito no saludable, cada vez que quieras deshacerte de un mal hábito, tenés que sustituirlo por un nuevo hábito. Tiene que ser un hábito de distracción, tiene que ser un hábito que dure más de 10 minutos, sobre todo al principio, para darte esa
ese tiempo suficiente de contrarrestar ese impulso automático que tenés. Seguramente querrás saber cómo se vence la ansiedad, seguramente querrás saber cómo quitarte las ganas de comer dulce. Para todos esos problemas, para todas esas trabas, el método psicoemocional es una respuesta efectiva. Lo viste al principio. Los integrantes del grupo de éxito lo dijeron. Si vos querés ser parte del grupo de éxito, si vos querés ponerte en contacto conmigo y con el método psicoemocional, ya sabes, tenés la opción gratis, el broadcast de WhatsApp. Envía tu nombre y tu apellido al +1 305 879 2147. Ahí vas a poder tener más información, ahí te vas a poder dar cuenta cómo es que funciona en tu cerebro todas las técnicas del método psicoemocional. Si te gustaron los audios, si ya estás en el broadcast de WhatsApp, pero querés saber mucho más, te recomiendo que vayas en la descripción aquí abajo y veas el link con los audios de ediciones especiales, agrupados para problemas en particulares. ¿Querés bajar de peso? Hay un compacto de 6 audios que están destinados, focalizados específicamente para perder peso. ¿Querés vencer una traba? ¿Querés vencer esos pensamientos recurrentes? ¿Querés vencer esa manía de sufrir antes de tiempo? ¿Querés vencer el círculo de pensamiento negativo que no te deja salir del pozo? Ahí vas a encontrar un audio súper poderoso que te va a contar las 8 técnicas para vencer justamente los círculos de pensamiento negativos. Y además tenemos la sección de planes y servicios, con 3 planes hechos a tu medida, juntos y enfocados. Un grupo de WhatsApp para que estés con gente como vos, para que tengas información constante, para que redirecciones tu vida y puedas hacer preguntas como nunca antes. Los 5 pilares del éxito. 40 minutos, uno a uno, te entrevistás conmigo para conocer en profundidad cuál es la raíz de tu problema y cómo vas a poder salir de ahí a partir del método psicoemocional. Y por último, la asesoría personalizada. 3 días de seguimiento, analizando absolutamente todo lo que comes para descubrir cuál es el error que no te deja bajar de peso y que me va a permitir a mí crear un nuevo plan que te haga alcanzar tus metas. Estas son todas las opciones que vas a encontrar en tengounplandevida.com. Te recomiendo que visites los links que estoy dejando en la descripción y espero que te haya servido este video para entender un poco más cómo bajar de peso, elemental, alimentación, déficit calórico, ejercicio de fuerza para aumentar músculo y crear aún más déficit calórico, pero sin olvidarte de la tercera pata, la pata que le da sustento al cambio, el método psicoemocional, porque si no aprendes a cambiar de acá, si no cambias viejos hábitos por nuevos, si no estás constantemente motivada para hacer el cambio, nunca vas a poder lograrlo. Si simplemente cambias comida en tu plato, nunca vas a poder lograrlo. Si simplemente te matás haciendo gimnasia, nunca vas a poder cambiarlo. Porque para cambiar tu cuerpo, tenés que cambiar tu mente. Y para cambiar tu mente, tenés que cambiar la conversación interna que tenés con vos misma. Hasta que no aprendas a conversar con vos de una manera franca, de una manera positiva, de una manera afirmativa. Hasta que no aprendas a que tu ser interior te hable de una manera cariñosa, que no te critique, que no te tire abajo y que no sea tu peor enemiga, nunca vas a poder hacer el cambio que querés. Por eso te recomiendo que formes parte de este grupo de éxito, de Tengo un Plan de Vida y su método psicoemocional. Nos vemos la próxima semana con mucho más, con recetas, con información, con nutrición. Te suscribís a mi canal, le das like al video y lo compartís en las redes sociales. Es muy importante para mí que compartas esto en las redes sociales porque me permite seguir ofreciéndote todo mi conocimiento gratis, en la mano, para que puedas hacer este cambio que estás buscando. Te quiero mucho. Nos vemos la próxima semana. Chao. Me agarraste tomando mate. Ahora me van a quedar los dientes verdes.